On Monday, at about 6:30 p.m, police were contacted with information about a property in Loxbier Drive, Thursden, Milton Keynes. We promptly attended and a number of items were located inside the property. These items included a rucksack and personal possessions belonging to Leah, who was reported missing on the 15th of February 2019. Sadly, human remains were also found inside the property, close to the rucksack. Bienvenidos a este canal donde hablo de casos reales. Mi nombre es Marta y antes de empezar os pido que os suscribáis y que activéis la campanita para que YouTube os avise cada vez que suba contenido. Y si lo que cuento os parece interesante, dejadme un bonito like porque no sabéis lo mucho que me estaríais apoyando con este gesto. Bueno, pues hoy voy a hablar de una desaparición muy misteriosa que ocurrió en Inglaterra en 2019 y que consiguieron resolver 3 años después. Así que, dicho esto, no me enrollo más y empezamos. En 2019, Leah Crutcher era una joven de 19 años que residía en Milton Keynes, Inglaterra, junto a su familia. Hija de John y Claire, la joven tenía además un hermano llamado Hayden y una hermana llamada Jade, a los que estaba muy unida. Todos la describen como una persona muy familiar, cariñosa y sensible, a la que no le gustaba salir por las noches de fiesta, ya que disfrutaba más quedándose en casa leyendo y escribiendo sus propios libros. El 14 de febrero de 2019, Leah llegó a su casa después de trabajar, se cambió de ropa y a eso de las 6 de la tarde le dijo a su madre que se iba a la casa de una amiga. A las 7 y cuarto, Leah regresó y cuando su madre le preguntó si su amiga estaba bien, ella contestó con un simple sí. Es importante mencionar que su comportamiento durante esa noche fue descrito como normal, por eso nadie podía imaginar que a la mañana siguiente desaparecería sin dejar ni rastro y que tendrían que pasar más de 3 años para dar con su paradero. El 15 de febrero, Leah salió a las 8 de la mañana para ir a su trabajo de administrativa en una compañía financiera y, como siempre, fue por su camino habitual. La joven, que llevaba una sudadera gris y un abrigo negro, fue captada a las 8 y 13 por las cámaras de un circuito cerrado mientras iba caminando por una calle de Fulton. A partir de ahí, nadie más volvió a verla con vida porque no se presentó a trabajar y tampoco volvió a su casa por la tarde. Sus padres, preocupados, denunciaron su desaparición a la policía. If you are able to see or hear this, please, please, please come home. You're not in any trouble because we love you so much. We want our beautiful, wonderful little girl to come home. If there's something bothering you, we can help you to fix it. You're not alone. You will never be alone as long as me and Dad are here. A los pocos días, 3 testigos diferentes contaron a la policía que el 15 de febrero, entre las 9 y media y las 11 y cuarto de la mañana, vieron a una joven caminando muy cerca del lago Fulton, que coincidía con la descripción de Leah. Según contaron todos, a la chica se la veía visiblemente molesta y lloraba mientras hablaba por teléfono. Aún así, la policía nunca pudo confirmar si se trataba de la joven desaparecida. Se sabe que desde el principio los agentes trabajaron de manera incansable para encontrar a Leah. Para empezar, no solo hicieron llamamientos para obtener información, sino que también emplearon drones y helicópteros para la búsqueda e incluso visitaron más de 4.000 casas por si alguien recordaba haber visto algo. Además, los buzos buscaron dentro del lago Fulton, pero no encontraron ninguna pista. Por su parte, los amigos y la familia de los Crutcher pusieron
cientos de carteles con la foto de Lía en los postes de luz y también colgaron pancartas gigantes en los puentes. El 9 de octubre de 2019, la policía recibió un aviso de una mujer. Según ella, mientras estaba caminando cerca del Blue Lagoon en Bleachley, vio una sudadera gris colgada de un árbol que coincidía con la que llevaba Lía. Debido a esto, la policía inició una búsqueda importante en este otro lago, llevando incluso perros para que rastrearan el bosque circundante. Esta búsqueda duró 10 días, sin embargo, no encontraron nada significativo. Los padres de la chica revelaron algo que parecía importante, y era que meses atrás notaron cambios importantes en el comportamiento de su hija. Según ellos, de repente se volvió rebelde y no paraba de discutir, pero lejos de preocuparse, lo achacaron a la edad. Durante la investigación, los agentes llegaron a la conclusión de que este comportamiento podría estar relacionado con un secreto que Lía guardaba. La chica llevaba saliendo desde el verano de 2018 con un hombre casado de 27 años y coincidía con su cambio de actitud. Este hombre fue investigado por la policía, pero fue descartado como sospechoso tras confirmar que tenía una coartada sólida para el momento de la desaparición. Aún así, la familia de Lía pensaba que él podría tener información clave para el caso. La policía también descubrió que cuando el 14 de febrero Lía le dijo a sus padres que iba a la casa de una amiga, en realidad no fue así. De hecho, cuando salió por la puerta, desconectó la configuración de su teléfono móvil para que este no fuese localizado. A día de hoy no se sabe dónde estuvo durante esos 75 minutos que pasó fuera de su casa. Desde su desaparición, el teléfono permaneció apagado y tampoco hubo movimientos en su cuenta bancaria, lo que alimentaba aún más el misterio. Since she was last seen, there's been no use of her mobile phone. She hasn't accessed her bank and she hasn't used social media. This is really unusual for Lía. We'd encourage anybody who has seen Lía, who has spoken to Lía, who knows people who have spoken or seen her, or anybody that's got any information whatsoever, then to come forward, no matter how small they think that bit of information might actually be. El 16 de noviembre de 2019, la tragedia se volvió a cebar con la familia Crutcher, y es que Hayden, el hermano de Lía, abandonó este mundo de manera voluntaria con tan solo 24 años. Antes de esto, le dijo a su terapeuta que le resultaba muy difícil sobrellevar lo ocurrido, ya que los dos estaban muy unidos. A pesar del dolor, la familia continuó buscando a su hija e incluso ofrecieron una recompensa de 20.000 libras para cualquier persona que pudiese aportar información sobre su paradero. Lo que no sabían era que 3 años después el caso daría un giro radical. Pero antes de continuar con el caso, os pido que os suscribáis y que me dejéis un like para que pueda seguir creando contenido. We have some breaking news from the Thames Valley Police. They're saying that human remains found in a loft space at a property in Thurston in Milton Keynes, well, they have been confirmed as the body of Lía Croucher. En octubre de 2022, las autoridades anunciaron que habían encontrado los restos y las pertenencias de Lía en el ático de una casa de Thurston, que además estaba muy cerca del lago. Según ellos, el cuerpo estuvo allí durante todo el tiempo y el mal estado hizo que el forense determinara su muerte como no concluyente. La policía comenzó a registrar esta propiedad después de recibir un aviso de un informante anónimo. Parece ser que los oficiales ya habían visitado este domicilio en 2 ocasiones anteriores, pero esta era la primera vez que conseguían vincularla a la desaparición de Lía, a pesar de que en el pasado llamaron a unas 4.000 puertas para buscar información. Días después del descubrimiento, la policía nombró al manitas y abusador convicto Neil Maxwell como el principal sospechoso del asesinato. There has been no direct link between Maxwell and Lía until this week, when we were called about the property in Loxbier Drive. Pero por desgracia no hubo ni arresto ni juicio, ya que Maxwell abandonó este mundo de manera voluntaria en abril de 2019, es decir, 2 meses después de la desaparición de Lía. If Maxwell was alive today, we would be seeking his arrest in connection with this investigation,
so he could be interviewed under caution to provide his account. As such, today, I'm appealing to anybody who had contact with Maxwell between November 2018 and his death in April 2019, or anybody else who has information that might help our inquiry, to contact Thames Valley Police. Inmediatamente después de dar con el sospechoso, la prensa nacional solicitó ver el registro público de la investigación sobre su muerte, preguntándose si proporcionaría alguna pista vital para conectarlo con la joven. De momento, estos detalles no han sido revelados. Según la investigación, el sujeto fue la última persona que vivió en esta casa, la cual, por cierto, estaba desocupada cuando la policía descubrió los restos. El 3 de marzo, la familia Crutcher pudo enterrar a la joven. Al lugar acudieron muchas personas para presentar sus respetos entre lágrimas y también para entregar flores o globos en forma de corazón que decían «vuela alto y alcanza el cielo». Los padres dijeron que esta sería una oportunidad para que la gente diera su adiós privado a Lia mientras ella emprendía su último viaje. Además, quisieron dar las gracias a la gente de la ciudad por el apoyo recibido y se despidieron con la siguiente frase: como familia, esto nos ha traído un gran consuelo. Ha llegado el momento de finalmente dejar descansar a nuestra hermosa Lia. 5 años después de la desaparición, los agentes anunciaron que la investigación policial ha concluido, pero el resultado aún no se ha hecho público. Se espera que den toda la información en junio de 2024 y, por supuesto, yo estaré aquí para contarlo todo. Como siempre, muchas gracias por vuestro apoyo y por ver el vídeo hasta el final.